Lo corrupto también se pega. Investigan al alcalde de Asientos. El cacique, que presume tener el control total del municipio de Asientos, José Manuel González Mota, podría ser compañero de celda de su asesor, empleado y cómplice Martín Orozco, ahora que el exgobernador delincuente está a punto de ir a la cárcel por ladrón. Y es que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes ha abierto una carpeta de investigación en contra del alcalde de Asientos por actos y hechos que a su consideración encuadran en la Comisión de Delitos de Corrupción, cuya persecución corresponde precisamente a esta instancia. Por el momento, este proceso se encuentra en etapa de investigación, por lo cual le convendría al cacique González Mota poner a sus abogados a darse una vuelta por la Fiscalía Anticorrupción. Se llevarán una sorpresa. Por cierto, esta no es la primera vez que González Mota se ve envuelto en líos con la justicia. Ya el propio Martín Orozco, siendo gobernador, lo metió a la cárcel por la presunta comisión de los delitos de abigeato y agresiones, aunque después lo dejó salir y se hicieron grandes amigos y cómplices. Una cosa es cierta, lo corrupto y las malas mañas también se pegan.